En tanto que las medidas preventivas para contener el coronavirus se relajan, se prevé un aumento en el número de casos de influenza con respecto a la temporada pasada, teniendo un pico máximo de contagios durante los meses de enero y febrero. Este aumento podría estar relacionado a la falta de exposición a las últimas cepas de influenza en la temporada pasada, lo cual pudo reducir la inmunidad natural contra las mismas, generando que más personas de lo habitual corran el riesgo de contraerla durante esta temporada, señala Sarbelio Moreno Espinosa, director de enseñanza del Hospital Infantil de México. Además, en la temporada pasada, la propagación del virus fue contenida gracias a las medidas de prevención tomadas ante la pandemia, principalmente el aislamiento, el uso de cubrebocas y el lavado de manos constante. Y esta es la vacuna que vamos a tener para la próxima temporada. Vamos a tener una vacuna trivalente con influenza A H1N1, que es la Victoria 2570, es una cepa de 2019 que va a ser nueva en la vacuna. Es la cepa de H1N1. La cepa de Cambodia, que en español es Camboya, es una cepa de 2020 y que también estuvo presente, perdón, que también es nueva, no estuvo presente en el año pasado, y es la cepa de influenza A H3N2. Y la cepa de influenza B, que en este caso va a ser B Victoria, es la cepa Washington. Es una cepa nueva, diferente a la que hubo el año pasado, ¿sí? Esta es la vacuna trivalente, que es la que afortunadamente tenemos en el sector salud. Pero también tenemos una vacuna, también existe una vacuna tetravalente que todavía no se pone en el sector salud, que el plus que tiene es que, aparte de la influenza B Victoria, tenemos la influenza B Yamagata, que es otra estirpe de influenza, y la cepa de Victoria Yamagata que tenemos es la cepa Phuket, que también es una vacuna cepa nueva en la vacuna, es una cepa que ya estuvo el año pasado, es una cepa de 2013, y es una cepa Yamagata. Hay que recordar que la influenza es una enfermedad respiratoria que puede causar desde cuadros leves o moderados hasta hospitalización y muerte. Durante el seminario La vacuna de influenza y su coadministración con la vacuna de COVID-19, el doctor Arturo Galindo Fraga, especialista en medicina interna e infectología, explicó que en una temporada típica de influenza se estima que existen alrededor de 1,000 millones de casos y hasta 650,000 muertes relacionadas con la enfermedad en todo el mundo. Por ello, especialmente en el contexto en que vivimos, cobra vital relevancia hacer un llamado a toda la población a acudir a su centro de salud más cercano, a aplicarse la vacuna y complementar los esquemas de inmunización contra enfermedades respiratorias. Por su parte, Moreno Espinosa dijo que es importante que la población se aplique ya la vacuna contra la influenza, toda vez que tarda entre 2 y 4 semanas en generar los anticuerpos necesarios para la prevención y con ello tratar de reducir la cantidad de contagios que se espera. ¿Cuál es el periodo de vacunación de influenza? Bueno, la temporada de influenza comenzó el 3 de noviembre en el sector público. ¿Cuándo es que debemos de poner la vacuna de influenza? Pues se tiene que poner ahorita, precisamente en otoño, ¿sí? Generalmente a las 2 semanas ya tenemos algunos anticuerpos cuando ponemos la vacuna, pero hasta las 4 a 6 semanas es que tenemos títulos completos de anticuerpos y deben de coincidir con el invierno, que es el periodo de máxima circulación de influenza. Por eso, si ustedes me preguntan cuándo debemos de vacunar contra influenza, es al día siguiente que sale la vacuna, ¿sí? No nos podemos esperar, tenemos que ponérnosla ya para que cuando dice el invierno nosotros tengamos la máxima cantidad de anticuerpos en nuestro torrente sanguíneo, porque es la máxima circulación del virus de influenza. Y qué alegre que ya para enero, febrero, que es cuando más influenza hay, para diciembre, enero y febrero, nosotros ya tengamos nuestros niveles óptimos de anticuerpos. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.